Bueno, amigos de Sniper Hunter, en esta ocasión tenemos en nuestras manos y a pedido de algunos de nuestros seguidores el Eccol Viper, calibre 9 milímetros, munición traumática, Eccol Viper 4.5 pulgadas. Bueno, vamos a hacer allí de iniciando, vamos a hacer una aclaración que algunas personas pues se refieren cuando es a este tipo de armas, revólver, dicen aquí en Colombia sobre todo, dicen 38 largo, 38 corto, y no, eso técnicamente no es así. ¿Por qué llamarían a este 38 largo? No. En este caso es 4.5 pulgadas, hace referencia a la longitud del cañón, 4 pulgadas y media. Si fuera 2.5, sería que el cañón sería más corto, por acá aproximadamente, y mediría 2 pulgadas y media. Entonces, Eccol Viper 4.5, calibre 9 milímetros, munición traumática. Entonces, aquí lo tenemos en nuestras manos. Este revólver, viene en diferentes tonalidades, viene color negro, que es el que tenemos en este momento, véalo aquí, Eccol Viper. Viene, lo tenemos aquí en color negro, viene en color fume, doble, tiene niquelado, viene diferentes tonalidades, también viene en plateado, bueno, pero vamos aquí en este que tenemos al momento. La verdad, pues estéticamente muy bonito, el peso siempre es considerable, asimilando tal vez fuego. Vienen con sistema de miras, acá lo tenemos, mira trasera, mira delantera, muy buenas también. Este revólver viene acción doble, aquí lo vemos, acción doble. Recordemos que acción simple es cuando se dispara acá únicamente, esta de acción simple. Pero este viene de acción, para acción doble, acá lo vemos, muy bueno. Su empuñadura, acá, su empuñadura también es bastante cómoda la empuñadura. Y de fácil aquí, en esta forma, fácil de apuntar, la verdad, me ha gustado el revólver. Entonces, vamos a entrar acá un poquito. También tenemos una pistola aquí, como para referencia, la Eccol Red Magnum, calibre 9 milímetros, pero vamos a centrarnos en revólver. Este revólver, podemos, consta de un cilindro, como cualquier revólver, o la mayoría, para capacidad de 6 cartuchos. A este revólver le puede usar dos tipos de munición. La munición los Kursan 9 milímetros, aquí la vemos, o la que viene especialmente para él, que es la munición 9 milímetros 380R, que es especialmente para revólver. Acá vemos a él, le funcionan las dos tipos de municiones. Como vamos a hacer aquí, vamos a meterle la 9 milímetros normal para pistola, aquí vemos que quedan bien, pero ojo que el extractor no funciona con, a pesar de que si las detona, si las va a disparar, el extractor no las va a agarrar, ¿eh? Para sacarlo tendríamos que hacer esto. Ahora vamos a colocar dos 9 milímetros, pero ya para revólver, aquí las tenemos, vamos a meterlas en el cilindro. Si nos damos cuenta aquí, el extractor sí funciona, ¿vale? Aquí el extractor funciona perfectamente. Aquí funciona perfectamente. Vamos a tener el revólver acá. Entonces, ¿en qué difieren estas dos municiones? Difieren especialmente lo que es en el culote. Véanlo aquí. Este culote viene diseñado especialmente para pistola. El extractor de pistola, que el extractor de pistola funciona de esta forma. Y este viene exactamente para el extractor de revólver, que como vimos es tipo araña, que funciona así, de esta forma. Ok. Ahora, como también como información, el revólver funciona con las dos municiones. En este momento tenemos acá las dos marcas Kursan. La pistola no funciona con la de revólver, empezando porque en el cargador o proveedor no le van a entrar, empezando desde ahí no le van a entrar, y en caso de que le llegue a entrar tampoco va a hacer acá en esta parte, no va a poder hacer cierre de recámara, porque le va a quedar por fuera, allí no puede hacer cierre de recámara ya que el extractor no alcanza a agarrarlo, ¿listo? Entonces, eso como manera de información. Algunas personas me dicen que qué es mejor, revólver
o pistola. Ese es un tema bastante largo y complejo, porque la verdad, más que todo, muchas personas lo hacen es por gusto. A uno le gusta más el revólver, a otro nos gusta más la pistola. En mi caso, prefiero y siempre voy a preferir la pistola. ¿Por qué? Por poder de fuego. ¿Por qué el poder de fuego? A ver, un cargador se le meten 15 cartuchos, 15 rondas o más, depende del tamaño. Usted tiene sus 15 rondas, las disparó, se la acabaron, oprime, mete otro cargador con otras 15 rondas y ya quedamos listos para continuar. Mientras que con un revólver, solo 6 de 15, pasamos a solo 6 cartuchos. 6 cartuchos. Listo, que usted de pronto es de las personas que también le tiene el cargador rápido al revólver, pero igual, mientras hace este movimiento, saca sus vainillas o sus casquillos ya usados, busca el cargador rápido revólver, que también es tipo manzanita, lo mete acá en el cilindro, va a llevar más tiempo. Y recordemos que cuando usted está disparando, o si de pronto es un momento decisivo, los segundos cuentan y son los que marcan la diferencia. Entonces aquí vamos a ver mucho menos munición, más demora de carga. Más munición, más rápido reamunicionar o recargar. Ah, algunos dicen, pero es que la pistola se encasquilla, se encascara. Sí, claro, se puede presentar. Usted se encascaró, pues hace este movimiento, botó la que está encasquillada y automáticamente vio quedar a otra. O simplemente oprime o saca, hace este movimiento, dispara, saca magazín, cargador, proveedor, saca acá y nuevamente mete, que hace el procedimiento y queda cargado. El revólver también puede presentar fallas. Se presenta de que usted detona la munición y la vainilla o la vaina se dilata. Al dilatarse se pega en las paredes del cilindro. Como queda pegada en las paredes del cilindro, va a ser muy difícil usted poder hacer este movimiento. Poder hacer es muy difícil porque se le va a pegar y no va a girar. Aparte de eso, no va a girar. Y ahí quedó su revólver también fuera de acción o fuera de combate. También los revólveres, en la parte interna hay una pieza que sufre por el uso, por el tiempo, que se sufre deterioro, sufre desgaste, y ese desgaste pues va a causar que el cilindro no gire a la perfección. Ese también, o sea que ambas armas pueden fallar. Pero si usted tiene su arma, sea revólver, en mi caso pistola, y le hace un adecuado mantenimiento, igualmente a la munición, pues obviamente no va a tener inconvenientes, así que ya ahí el tema de revólver o pistola también queda a conciencia de cada uno, pero en mi caso pistola. Bueno, dejemos la pistola uno ahí y sigamos en el tema del revólver. Ahorita vamos a hacer una prueba acá en el cronógrafo de las dos municiones. Vamos a mirar cuál de las dos municiones es más potente. Vamos a prender el cronógrafo acá. En primer lugar, vamos a colocar dos cartuchos 9 milímetros pistola. Ahora, este revólver, él gira de esta forma. Cuando usted está detonando, él gira de esta forma. De derecha a izquierda gira. Listo, entonces lo dejamos acá. Vamos a medir un croni a ver la potencia de la munición. Vamos a hacer un primer disparo en acción simple. Dice que nos dio 601 FPS. Vamos a hacer segundo disparo también en acción simple. Dice que nos dio 569 FPS. Aquí no. Ahora vea lo que le digo. Aquí araña o el extractor, perdón, no la sujeta. Véala acá. Toca hacer este movimiento. No la sujeta. Véalo ahí. Entonces toca hacer este movimiento para poder extraer. Esa fue munición pistola. Ahora vamos a hacer las pruebas con munición de revólver. Vamos a verla acá.
Recordemos que esta es la forma que gira. Vamos a hacer a colocar en esta forma. Primer disparo, munición de revólver. 648 FPS. Déjalo allí. Vamos a seguir el siguiente disparo. 914 FPS. Ahí lo tenemos. Entonces, a simple vista, o así nos llevamos pues la sorpresa que la munición revólver es más potente. Vamos a hacer nuevamente un cartucho, una prueba más de un solo cartucho, para ver cómo nos va. No lo leí. Entonces, sorpresa, la verdad, me llevo sorpresa. Creí que la munición de pistola era más potente, pero aquí nos damos cuenta que no, que la munición de revólver es más potente que la munición de pistola. Fuera de cámara o fuera de video, hicimos otras pruebas y sí, efectivamente, la munición de revólver en 9mm 380 es más potente. Es más potente, véala acá. Véala allí. Es más potente que la munición también de la misma marca, Oscursan, en 9mm pistola. Entonces, la verdad, para mí sorpresa, porque creí que era la de la pistola era más potente. Bueno, señores, los invito a que se suscriban a mi canal. Si no lo han hecho, igualmente que activen las campanitas de notificaciones, para que, valga la redundancia, así se notifiquen cuando suba nuevo material. Igualmente que le den manito arriba si les ha gustado el video. Estaré leyendo sus comentarios y estaré, espero hacerlo próximo, subiendo más material de acuerdo a lo que ustedes vayan requiriendo o me vayan pidiendo. Espero nos veamos en una próxima ocasión. Feliz año nuevo.